tardes. Valladolid es parte fundamental de un proyecto mundial, ExoMars, que tiene la misión de buscar restos de vida pasada en Marte. Es una misión muy difícil, se va a intentar enviar un robot no tripulado en verano de 2020. Es muy complicado, es una misión muy difícil, pero muy importante y que cuenta con novedades. Poder buscar muestras bajo la superficie. Las misiones de NASA hasta ahora han penetrado bajo el suelo en el orden de 5 o 6 centímetros nada más. Nosotros tenemos un taladro capaz de penetrar a 2 metros de profundidad. Esto es muy importante porque nos va a permitir buscar compuestos orgánicos en buen estado de preservación. La despoblación que sufre la comarca de Tierra de Campos ha hecho que hoy se haya desplazado hasta Medina de Rioseco el portavoz regional de Izquierda Unida. José Sarrión ha conocido de primera mano el trabajo que llevan haciendo desde hace 25 años en el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. Sarrión cree que el gobierno regional no está tomando las medidas apropiadas para impulsar la actividad económica que permita a la gente mantener su vida en estos municipios. La verdad es que me llevo una impresión tremenda del trabajo que está haciendo este colectivo. Llevan, no olvidemos, 25 años trabajando en Tierra de Campos. Esta gente, entre otras cosas, puso las primeras guarderías de 0 a 3 años en los pequeños pueblos de Castilla. Estamos hablando de personas que se conocen al dedillo en nuestros pequeños pueblos y que cuando hablamos de despoblación es la gente a la que hay que escuchar en primer término. Ya lo avisaba la Agencia Estatal de Meteorología, hoy se esperaban precipitaciones abundantes y así está siendo. Lo más complicado es el viento. Estamos en alerta amarilla por fuertes rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. El próximo verano se lanzará una misión europea a Marte, ExoMars. Parte de la tecnología que llevará es vallisoletana, en concreto un espectrómetro conocido como Raman, que permitirá determinar si hace millones de años hubo vida en el planeta rojo. Un proyecto diferente a otros porque las muestras que se tomarán serán muy puras al extraerse de 2 metros de profundidad y el lugar tampoco antes ha sido visitado. Este es Raman, un espectrómetro que llegará a Marte el 19 de marzo de 2021, tras 9 meses de viaje. Su presencia dentro del proyecto europeo ExoMars es clave. El análisis de cualquier tipo de muestra, cualquier tipo de sustancia, a la escala microscópica, simplemente iluminando la sustancia con un láser. La ventaja fundamental es que permite caracterizar los minerales de una manera muy precisa, y además permite identificar orgánicos. Y eso es determinante para ver si hubo vida en el planeta rojo hace millones de años. Se va a una zona antes nunca visitada y sin comparación, debido a los movimientos cósmicos que se dan. Vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo, a una época que hasta ahora nunca ha sido estudiada. Y una época que no existe más en nuestro planeta. Un terreno antiguo, en el que hubo agua líquida en un pasado muy remoto y en el que se va a investigar en una zona profunda, limpia de impurezas, gracias precisamente al espectrómetro diseñado en Valladolid. Tenemos un taladro capaz de penetrar a 2 metros de profundidad. Esto es muy importante porque nos va a permitir buscar compuestos orgánicos en buen estado de preservación. La mejor tecnología va a viajar a Marte. Se trata de una misión no tripulada. La repercusión de lo que se encuentre lo veremos en la automoción, la aviación o el ámbito médico. Con un descubrimiento en Marte podemos aprender algo que nos ayude a entender cómo evolucionó la vida en la Tierra también. La previsión es abrir una ventana y realizar el lanzamiento entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2020. 9 meses de viaje para llegar al objetivo en marzo de 2021. Y el máximo responsable de Izquierda Unida en Castilla y León está visitando hoy varios municipios de la zona de Tierra de Campos de nuestra provincia. Su primera parada ha sido Medina de Rioseco, donde ha conocido cómo funciona un grupo de desarrollo rural que lleva existiendo 2 décadas y media en esta zona. El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos lleva 25 años trabajando desde Medina de Rioseco para frenar la despoblación en toda esta comarca. Desde su experiencia le han explicado al portavoz regional de Izquierda Unida que hay algunas subvenciones que no son efectivas y que ayuden lo posible a cambiar esa burocracia para ser más útiles. La gestión del líder,
Sí que hemos pedido hacer posible que saliese del programa de desarrollo rural de Castilla y León. No tiene sentido que esta metía, que esta metodología esté dentro del programa de desarrollo rural. Sarrión pide que las administraciones políticas escuchen más a estos colectivos que conocen el terreno antes de diseñar medidas estériles contra la despoblación y que al poner en marcha esas medidas se proteja la actividad económica de la zona y eso permita tener trabajo y no buscar la vida en otro lugar. Porque hay una ausencia de medidas a largo plazo. Tenemos plantas envasadoras en Castilla y León que se están dedicando a envasar lenteja de importación en lugar de apostar por la agricultura local. Sarrión quiere conocer los problemas que afectan a municipios como Medina de Rioseco, Mayorga o Sant Herbàs de Campos para saber qué necesidades tienen los vecinos de estos lugares. El Club Malas Madres es una comunidad emocional que nació en el año 2014 con el objetivo de desmitificar la maternidad. Hoy han estado en Valladolid para presentar el evento que llevarán a cabo en el Lava el próximo 28 de marzo. Nos vamos hasta la Plaza Mayor, allí se ha presentado hoy este evento. Miguel Ángel Ruiz Pérez, muy buenas tardes. ¿En qué va a consistir? Cuéntanos. Buenas tardes, Laura. Pues son una comunidad emocional, así se denominan ellas, con más de 600.000 seguidoras en redes sociales. Será en la Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes, donde el próximo 28 de marzo, a través del debate y el humor, pretenden romper con el estereotipo de la madre perfecta. Será además en esta sala donde lucharán también por conseguir o instaurar un nuevo modelo social que les pretenda disfrutar tanto del trabajo como de sus hijos. Lograron un gran éxito en la pasada edición en Málaga y ese mismo éxito esperan trasladarlo aquí, a Valladolid. Romper con el mito de la madre perfecta. Ese es el objetivo que la comunidad de Malas Madres buscará el próximo 28 de marzo en Valladolid. Trabajar sobre temas de conciliación, pero también hay que hablar de la corresponsabilidad. No puede ser que las mujeres seamos las cuidadoras de nuestros hijos, de nuestros mayores, y que nos convirtamos, por lo tanto, en algo que no queremos ser. Y eso no significa que seamos malas madres. La Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes albergará una jornada en la que se trasladará a los asistentes la importancia de mantener la identidad de las mujeres cuando son madres. Cuando fui madre por primera vez, pues yo me creía cosas que realmente no eran la realidad, ¿no? Todos tenemos en la cabeza imágenes idealizadas de lo que es ser madre, esa madre perfecta, esa madre que al final abnegada, que renunciaba a su identidad personal, renunciaba a su vida, a sus objetivos y a sus proyectos por la familia. Autodenominada como una comunidad emocional, Malas Madres es un referente a nivel nacional que cuenta ya con más de 600.000 seguidoras en sus redes sociales. Por cierto, madres y padres, mañana se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus y sus ayudas para el próximo curso 2019-2020. En esta ocasión, la novedad es que por primera vez la convocatoria incluye también el material asociado como cuadernillos de actividades o licencias digitales. Se podrán beneficiar las familias cuyo umbral de renta no supere los 18.798 euros. Hoy está lloviendo mucho, pero para el fin de semana se espera el sol y temperaturas de nuevo primaverales, así es que ahí van algunas actividades para esos días. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es. Este fin de semana los aficionados al teatro van a tener muchas oportunidades para poder disfrutar en varios pueblos de nuestra provincia. Por ejemplo, aquí en la Casa de Cultura de Villanueva de Duero podrán ver la obra Mi niñera favorita de la compañía Tres Bolillo Teatro y Mapping. Será este sábado a las 7 de la tarde. Mismo día, pero a las 8, Tenemos Gato representa Felicidad en San Miguel del Arroyo y al día siguiente, el domingo, en Peñafiel. El sábado también en Tudela de Duero, otra opción es El poder de ser Telma y Luis, de Lola y Fel. Todas esas obras a las 8 de la tarde. Los que prefieran ocio al aire libre pueden visitar el Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva, que acaba de reabrir sus puertas el viernes pasado, después de estar cerrado durante 2 meses y medio por descanso.
si lo que quieren es ocio a cubierto. Una buena opción puede ser visitar el Palacio de la Diputación de Valladolid, el Palacio de Pimentel en la capital, porque durante estos días acoge dos exposiciones en paralelo. En la sala de exposiciones está Piedras, que reúne fotografías del artista leonés Rafael Pablos. Se trata de una serie de fotos de piedras recogidas en campos de Tudela de Duero y en playas de Santander. La exposición se puede visitar hasta el 17 de marzo. Sin salir del palacio, en su atrio podemos conocer un poco mejor al personaje de Guiomar, la que fuera mujer del escritor Antonio Machado. Es una muestra que se complementa con la que también se exhibe en torno a la misma temática en el Teatro Zorrilla y que se puede contemplar hasta el 7 de abril. Y con el entierro de la sardina terminaba anoche el carnaval. A pesar del tiempo, eran muchos los que se acercaron hasta el entorno de la cúpula del milenio en la capital para despedir a Don Carnal hasta el año que viene. ¿Hasta cuándo durarán estas lluvias y hasta cuándo estaremos en alerta amarilla por fuertes rachas de viento? Pues enseguida nos lo cuenta Beatriz Casado. Es todo por nuestra parte. Ahora el tiempo y después los deportes. Feliz tarde. Adiós.